estamos aquí en Orocovi, el barrio Damián Abajo. Estamos en la residencia de don Carlitos Hernández. Estamos en su propiedad, pues, ubica el Charco San Juan. A su lado está Angel, en su primera experiencia charquera. Lo ha pasado de maravilla, Angel, lo ha pasado de maravilla. La pasé de maravilla, ¿no? Muy bien, gracias. Don Carlito, gracias por aceptarnos en su casa. Estaba hablando de que aquí allá arriba hay un cejito que se llama el Cejo Taita. Sí, Taita. Ese cejito se ve bonito. ¿Está dentro de su propiedad o está aledaño? No, aledaño. Aledaño. Hay muchas historias de ese monte. Ahora, vamos para el Charco San Juan. ¿Por qué se le llama Charco San Juan? Porque ellos bautizaban los evangélicos. Los evangélicos, pero te digo, es un charco espectacular. Sí. ¿Desde cuándo tú tienes esta propiedad aquí? Del 90. ¿Sabes que el Charco San Juan no se conoce en las redes sociales? Pero a partir de hoy esto se va a volver viral, porque el charco es espectacular. Y pues, vamos a ir para allá abajo a meternos al agua, vamos a bucearlo, vamos a buscarle el fondo y vamos a invitar a personas para traerlo. Tenemos una propiedad muy bonita aquí que se alquila. Así que vamos a invitar a las personas para traerlos acá, ¿ok? Así que gracias por habernos recibido aquí. De verdad que los vamos a pasar de show.
de Puerto Rico. Estamos aquí con Georgie. Estamos inventando en el día de hoy aquí el pueblo de Orocovis. Estamos en el Chaico San Juan y nos metimos con un buzo, con los tanques de buceo, con la careta. ¿Y cómo estuvo eso, Georgie? Bueno, como siempre hago, ¿verdad? Buscamos las orillas, buscando los bordes para buscar el centro, previamente. Siempre en el medio donde se ve la basura vegetativa, los palos, las hojas. Ahí está. Hoy identificamos en esa área 20. En la realidad que lo más profundo fue una área que era como que de bajote, tenía 21. La mancha que como no ha llovido, pues ese es el nivel como tal de la charca como tal. Así que de profundidad como estamos 21, pero en realidad debería ser 23. Cuando miran la mancha que está por encima de la mancha negra, que es una marrón, ya eso es cuando se crece. Pues usualmente te subiría entonces entre 4 o 5 mil. Encontramos un montón de camarones gigantes, una cosa espectacular. O sea, aquí hay que venir a pescar. Hay bastante, para buen rato, para buenos sopones. Bueno, vamos a hacer una gira. Y todos comen. Oye, un asopadito acá abajo. Esto, la finca de Don Carlos es espectacular. Don Carlos Hernández es un buen amigo mío de hace muchos años cuando me dio la oportunidad de visitar este charco. Este charco pertenece, es el parte del río Bauca. Y es un río más arriba de aquí, como a hora y media caminando, casi 2 horas, pues entra, podemos ver lo que llaman la guitarra, pues es parte de este río también. Pero yo de verdad que esto me gustó, el ejercicio de bajar los tanques por la montaña, y es verdad que tenemos que subirlos otra vez, ¿verdad? Se hace cardio, se hace gimnasia sin ir al gimnasio. Pero lo importante es que hicimos el ejercicio y lo pasamos chévere y tenemos que repetirlo. Vamos a seguir buscando charcos. Ya, pues, me dañó la mente. No, y definitivamente hay muchos charcos de que Puerto Rico tiene tanto por ver que a veces decimos, no, me voy a montar un avión para ver otras cosas cuando aquí tenemos tantos tesoros que ni sabemos ni que existen. Yo, pues, claramente en este tiempo me he dado la tarea de ir a diferentes lugares. Cuando yo publico en mis redes, me dicen, coño, yo no sabía que eso en Puerto Rico, en tal pueblo estaba ese sitio, ese charco, o ese paisaje, porque aquí prácticamente se hace de todo un poco. Pero sí, a veces no es necesario salir del país para conocer primero lo de aquí, antes de salir de afuera. Y por lo menos se dio cuenta de algo, porque cuando yo le dije, vamos a echar cosas más, no era un chiste. Estamos en un sitio que no aparece en ningún lado en Google, solamente aparece el río Chaco y Cascadas de Puerto Rico cuando le pones el search. Así mismo es, él me lo había comentado y decía, no, que si vamos para el río San Juan, el Chaco San Juan, y decía, a lo que él me está hablando, vamos a buscar por acá, busco. No hay nada de Charco San Juan. Eso es que me está vacilando, pero yo le sigo el vacilón y nuevamente, pasa el tiempo, nuevamente me comenta todo y yo le digo, mío, pero ¿en verdad eso existe? Pero sí, es verdad, vamos para allá y pues mira, gracias a Dios, hoy estamos aquí. Y lo pasamos de hecho, de verdad. Brutal. Un placer y vamos a seguir en esta. Oye, y este es uno de los primeros de los que vamos a hacer por ahí para abajo. Vienen muchos buenos. Vamos a seguir deseando a la gente de lo que hay. De verdad que sí. Charco San Juan.